Somos una asociación productora de uchuva. Estamos exportando de segunda mano para Europa. Aquí estamos trabajando el cultivo de granadilla. Aquí en este municipio de Colón, Génova, vivimos las mujeres es del sombrero, del trabajo del sombrero. Cacao y no caña, pues la idea nace de nuestro ancestro, de nuestros padres, que siempre han tenido como esa motivación sobre ese cultivo, entonces la idea es seguirlo preservando. El proyecto DRED es una estrategia que con los actores de los territorios, líderes, instituciones, gremios, pequeños productores y sus asociaciones, busca la transformación productiva, social e institucional para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. En esta zona, como lo pueden mirar, siempre es una parte alta y existían los cultivos ilícitos. Nosotros en un tiempo éramos cultivadores de amapola. Antes vendíamos el sombrero a 3.000. Ahora lo vendemos a 18 mil. Hacer frente con un grande como es, son los ingenios, es difícil. El DRED está compuesto por tres ejes: planeación participativa, alianzas público-privadas, fortalecimiento institucional. Este proceso fue impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con el apoyo del gobierno de Canadá en tres microrregiones de los departamentos de Cauca y Nariño, seleccionadas mediante el análisis de planeación territorial. Y gracias a este producto que es la granadilla, nosotros ya tuvimos esa oportunidad de estar nosotros con cultivos que son más limpios, más sanos, cosas sanas que uno ya puede estar tranquilo. Gracias a Dios conocimos esta planta que fue muy, se puede decir, un milagro, porque da trabajo, da empleo. Teníamos nuestros hijos aislados porque ellos de pronto no sabían y entendían que hacerle daño a la gente no era bueno. Se fueron a las ciudades. Ellos ya regresaron y están trabajando aquí en nuestra zona. Logramos de que muchos niños que tenían iniciativas empresariales fortalecieran esas habilidades y pudieran empezar a vivir la parte técnica y ellos puedan desarrollar esa en sus familias. Desde ahí empezamos a arraigarle ese amor por cultivar la tierra. El DRED logró cumplir metas mediante la movilización del esfuerzo y las voluntades de los pobladores, apoyados por entidades públicas y privadas que aceptaron el reto en las microrregiones de Cauca Norte, Cauca Centro y Río Mayo, Nariño. El conocimiento adquirido y la experiencia acumulada en el proyecto DRED se pone a disposición de distintas organizaciones e instituciones a través de una caja de herramientas. Esta caja de herramientas comprende un conjunto de conceptos, herramientas prácticas, guías metodológicas y manuales didácticos que hacen posible la construcción y adopción de una visión compartida y multisectorial en cualquier región del país para lograr la transformación económica y social de un territorio. Antes lo hacíamos en cantidad, ahora lo principal para nosotros es la calidad. Esto nos ha fortalecido mucho como mujeres. Gracias al proyecto hemos podido salir adelante, tener independencia económica. Gracias a la Embajada de Canadá y a la OIM porque hemos mirado el enfoque hacia la mujer. Soy una líder de género, somos como 10 mujeres en la asociación, estamos en lo social y en lo ambiental. Queremos que estos proyectos que se dieron en nuestra zona sean llevados a nuestro mismo departamento en diferentes municipios para que las mujeres pierdan el temor y el miedo de hablar como lo hicimos nosotros, porque ahora ya somos unas mujeres empoderadas.